Lewis Hamilton está a punto de renovar su vínculo con Mercedes. Y en Grande Premio en Español, vamos a analizar los retos que tiene el piloto heptacampeón de la Fórmula 1 en esta nueva etapa junto a la escudería de Brackley. Bienvenidos. Lewis Hamilton está frente a un nuevo reto, que bien podía ser el último, pero bueno, como no sabemos recientemente cómo será el futuro del piloto británico en la Fórmula 1, por ahora lo dejamos como un próximo, teniendo en cuenta que ya está a punto de confirmarse su renovación con Mercedes y también con la continuidad de esta dupla que mantiene con George Russell, quien por otro lado ya está prácticamente confirmado que continuará en la escudería hasta la temporada 2025 y eh, ya ese sexto acuerdo que firma Lewis Hamilton con eh, Mercedes siendo que después de muchas renovaciones es la primera vez que encuentra a Hamilton sin perder el campeonato después de aquella primera oportunidad, cuando terminaba su vínculo extensísimo con McLaren y decidió cambiar de rumbo para la temporada 2013, llegando a un Mercedes en formación todavía que ya iba calculando, trabajando bien todo el inicio de la era híbrida que le daría tantas alegrías a partir de la temporada 2014 y también tantos títulos para Lewis Hamilton, uno solo para Nico Rosberg y eh, varios títulos de constructores 8 en total para mercedes y en esta situación lo que queda es analizar un poco cuáles son los retos que tiene lewis hamilton ya con 38 años de edad en esta nueva etapa con la escudería mercedes por lo pronto hasta ahora tenemos un auto que está en plena transformación después de una temporada y media en la que Mercedes trató de insistir con eh, el diseño Zero pod. Aquel con pontones mínimos en los laterales que transformaron al W3 en principio y el W14 de este año en autos impredecibles. Eh, con muchas dificultades de puesta a punto, sobre todo los días viernes que después se iba mejorando un poco en clasificación y después Mercedes mostraba otra cara en, en ritmo de carrera, donde generalmente tenía eh, buenas competencias de recuperación, logrando muchas veces algunos pollos, sin embargo, solamente pudieron eh, alcanzar una victoria en el GP de eh, San Pablo, mediante eh, George Russell, en, eh, en aquel noviembre de 2022. Y sin embargo, lo que sí se mostró a Mercedes es una gran cap capacidad de recuperación y de desarrollo, hay que recordar... Eh, cuando todavía estaba muy crudo ese W13, Hamilton llegó hasta perder una vuelta con Verstappen en el GP de Mira Romagna y apenas seis meses después logró este mismo auto ganar una competencia. Lo que mostraba que Mercedes trataba de ir contra la corriente y lo hacía muy bien, lo que daba también quizás una, un buen antecedente para lo que está teniendo ahora la actualidad: el equipo con el W14. Que atravesó por un rediseño a partir del GP de Mónaco. En el GP de España comenzó a mostrar eh, los primeros resultados en un circuito eh, muy variable. Con, como lo es España, con sectores lentos y sectores rápidos. y con un doble podio. Con Lewis Hamilton en el segundo lugar. Y con George Russell en el tercer puesto. Así que por un lado tenemos la posibilidad de que Mercedes eh, quizás esté un poco atado. Con el techo de gastos, al haber hecho prácticamente un segundo auto de cero, eh, y que eso quizás no permita tanta espalda para eh, tener gastos exorbitantes en el rediseño del auto y las autorizaciones, pero por otro lado, tienen en la cabeza del diseño el retorno de James Allison, quizás eh, un gran eh, técnico que ha eh, eh, realizado muy buenos trabajos, sobre todo en los últimos campeonatos de Mercedes y eh, también está, eh, como comentábamos antes, eh, la fuerte capacidad para desarrollar autos que quizás eh, este 2023 ya es un año perdido, pero que es una muy buena base para terminar, de darle forma a un concepto eh, que sea competitivo y que ya a partir de 2024 empiece a dar resultados, lo que eh, sin dudas sería un gran... Espaldarazo para Lewis Hamilton y eh, la posibilidad de que pueda luchar por convertirse en el primer piloto en la historia de la Fórmula 1, en lograr ocho campeonatos. Sin embargo, obviamente, tiene una gran oposición. Eh, hoy por hoy, Max Verstappen, incluso dicho por Toto Wolff, jefe de Mercedes, eh, Max Verstappen está en otro nivel. Es un piloto eh, que apunta a hacer historia en la Fórmula 1, como alguna vez también lo hizo Hamilton, y como otros más, como habrá sido eh, eh, Michael Schumacher o Juan Manuel Fangio, Max Verstappen está en esa liga de pilotos históricos de la Fórmula 1, y Lewis Hamilton tendrá eh, que una gran oposición en su búsqueda de lograr un octavo título con Mercedes. Sin embargo, también puede tener una oposición interna porque George Russell es un piloto que ya está maduro y también tiene mucha ser de campeón. Habrá que esperar ahora la confirmación de Mercedes. La confirmación de la continuidad de Lewis Hamilton. Por cuántos años continuará con la escudería de Blackley. Y si el W14 termina siendo un auto competitivo, que se puede esperar de él en 2024 y si podrá concretar finalmente ese sueño del octavo campeonato. Si te gustó este video, dale like. Compartilo y haz clic en la campanita para no perderte ningún contenido de Grande Premio en español. Un abrazo.